Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbuena y aquí os traigo el octavo episodio de Uncharted, el tesoro de Drake, de Uncharted de Nathan Drake Collection para PlayStation 4. Continuamos, como siempre, en el punto exacto donde lo dejamos en el anterior y apasionante episodio en el que vivimos una persecución épica a través de la jungla para acabar cayéndonos, y quien dice cayéndonos, dice tirándonos por un precipicio. Pero tranquilos, porque tanto Nathan como Elena están perfectamente bien y han salido de esta situación sin un solo rasguño. Ahora nos están disparando desde lo alto del acantilado y tenemos enfrente unas ruinas en las cuales nos vamos a introducir, y no sé por qué, pero mi intuición, youtubera o llamada como tú quieras, si era un chiste malo, me dice que nos vamos a encontrar con un montón de enemigos, y si no, desmiéntemelo. Y ahora dejamos la cháchara y los chistes malos, chicos, y vamos a continuar y a ver con qué nos encontramos. ¿Veis que nos están disparando desde arriba, desde el acantilado? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Holo, holo, holo, holo! ¡Dios, qué épico! ¿Cómo ha caído el cuerpo? ¿Me puedo ocupar de aquel? Yo no sé por qué, pero pienso... ¿Veis? Se ha pirado. Se han pirado, vale. Pues venga, chicos. ¡Buf! ¡Qué respiro! ¡Dios mío! ¡Qué tensión! Vamos a continuar. ¿Qué os decía? ¿Qué os decía? ¿Qué os decía? Es que lo sabía. Nathan, por favor, te puedes cubrir bien, hombre. Vamos a apuntar bien, ¿vale? ¡Eh! ¡Disparad! ¡Oh! ¡Salta! ¡Vamos! que conste que le he dado en la cabecita a ese tío, ¿eh? A ver. Ahora sí. Vamos a cubrirnos un poquito, chicos. Paciencia, poco a poco y buena letra, como siempre. A ver si me... A ver si recupero un poquito de salud. Vale. Vale. ¡Oh! Eso estuvo cerca. Parece que aquí la señorita Elena nos ayuda bastante, ¿eh? No es como en otros juegos que los compañeros apenas nos ayudan. Quiero tener cuidadito, porque hay muchos barriles por aquí explosivos. Y los barriles explosivos... No me gustan nada. No tengo la AK, no tengo la AK, chicos, qué pena. Cabecita. Voy mejorando un poquito la puntería, tengo que reconocerlo. Aunque basta que lo diga como siempre para que... Para que me maten, ya veréis. Dios mío, el hombre de la salchipapa. Vamos a ver. Te cargamos. Cabecita. Cabecita. ¿Veis? Si me lo tomo con calma y voy tranquilo y no me altero demasiado, como pasa siempre, pues mato bastante, ¿vale? Mato muchísimo mejor de... Vale, no, quiero mi AK, quiero mi AK. La AK es mía. AK, ven acá. Vale. Me harían falta, me vendrían bien unas cuantas balitas de pistola. Tampoco pido muchas, vale, pues estoy pidiendo aquí un montón de munición de AK. ¿Y este tío que tiene aquí? Vale, pistola, bien. Machacamos el triángulo y vamos a continuar con este juego que os repito que me está encantando. Por cierto, yo no sabía que este juego era tan corto, pero he visto que en el porcentaje al guardar la partida tengo como un 40 y pico por ciento, me parece. Es decir, que ahora mismo estamos en el ecuador del juego aproximadamente. Hombre, una moto de agua. Déjate de bromas, ¿sabes? Debería haber girado antes el puente. Qué gracioso. Ver un momento, quiero enseñarte algo. ¿Aún funciona esa cosa? Ajá. Mira esto. Bien, ¿ves el edificio del puerto? Es donde los barcos que vienen a la colonia dejan el cargamento. Así que si el tesoro del Dorado estuvo en esta isla, tendría que haber pasado por aquí. Espera un momento, ¿qué era eso? ¿Qué? Rebobina. ¿Sí? Espera, para. Ajá. Justo ahí. Es nuestro pasaje para salir de aquí, vamos. ¿Para salir de aquí? ¿Te estás rindiendo? Quizá no te hayas percatado, pero estamos en desventaja. Hasta ahora nos ha ido bien. Elena, no me apetece cargar con tu acribillado cadáver en mi conciencia. Vamos. Vamos, si quieres rendirte, hazlo. Pero no me uses como excusa. Vale, pues es por mí. Me rindo. ¿Vienes o no? ¿Eso es todo? Te olvidas del tesoro y te olvidas de Drake, sin más. Maldita sea, no merece la pena morir por esto. Vale. Bien. Escucha, de un modo u otro tenemos que regresar al puerto. No te preocupes. Ya lo discutiremos más tarde. Verás qué bien. Espera. Esta vez yo conduzco. Vale. Ya veremos quién lo hace mejor. Por cierto,
¿Me vas a decir que por aquí no hay ningún tesorito ni nada por el estilo? Vamos, tesorito, huela tesoro. ¿No? Bueno, pues parece que de momento no lo hay. Un momento, no hablemos antes de tiempo. No, creo que no. Bueno, ¿cómo me monto yo en con el triángulo? Era obvio. No. Vamos a ver. Hacia adelante, hacia atrás. Y imagino que podemos disparar. Pues perfecto. Qué pesaditos, ¿eh? ¿A cuánta gente habríamos matado ya en el juego? A mí me gustaría imaginarme a Nathan ahí ante el juez diciendo: no, no, señoría, fue en defensa propia. Esas 1000 personas intentaron matarme. Vamos a seguir. Y a ver qué nos encontramos. Por aquí. Vale. Me imagino que la clave es ir petando todos los barriles si no queremos saltar por los aires. ¿Lo cargué? Sí, cómo saltan los enemigos, ¿eh? Es flipante. Me gusta mucho este juego porque tiene situaciones muy distintas. Es decir, tanto vas corriendo, como haces puzzles, como vas en coche, o en este caso la vas en moto de agua. Me gusta mucho. Y tengo muchísimas ganas, vamos a dejarnos un poco, tengo muchísimas ganas de jugar al 2 y al 3, porque me han dicho que son ultra espectaculares. Es decir, el 1 es bueno, el 2 es mejor y el 3 es mejor que todos. ¿Sabéis? Así que tengo muchas ganas. Estoy aquí esperando un poquito porque como estoy un poco rojo, perdón, un poco blanco en este caso. A ver. Vale. A volar. A ver si puedo ocuparme de estos dos barrilitos. Como os comenté en el anterior episodio, he subido un poquito, bueno, he subido al máximo la sensibilidad y la verdad es que noto que va mucho mejor el juego. Vale. Aquí tenemos a otro. Vale. Uno más. ¡Wow! Fallo mío. Vale. Vamos a seguir. Cuidadito. ¿Dónde estáis? Que nos veo. ¡Uf! Estuvo cerca esa, ¿eh? ¿Y ahora qué? Estoy acorralado, ¿no? Vamos a alejarnos un poco de los... de los barriles. Perfecto. A ver si nos ocupamos. Me gustaría darle de pleno, correcto, como acabo de hacer. ¡Ey! Tenemos un cuerpo ahí flotando. Mira, mirad cómo se va para el fondo. ¡Qué bueno! Y ahí hay un montón de barriles. Yo no sé quién ha sido el genio que ha llenado todo de barriles explosivos. No sé si han sido los malos o qué ha pasado aquí, pero bueno. He fallado. Ahí he sido yo que he sido un poquito lento. Y ahora imagino que toca saltar, ¿no? ¡Allá voy! Sí, señor, qué estilo tengo para saltar, no veas. Vamos a ver. Ahora solo hay que buscar un modo de entrar. Pues por la puerta. Una historia sobre un tesoro inca maldito. No creo que... No me digas que crees en esas pamplinas. Solo digo que algo malo sucedió aquí. Una colonia entera no aparece y desaparece sin más. Sí. Bueno, ¿cómo lo explicas tú? Gracias. Muy bien. Espero que esta zona sea de exploración, porque me gusta mucho explorar los puzzles, las plataformas y todo esto. Me encanta. Creo que con ese cable podríamos llegar ahí arriba. Echemos un vistazo. Yo me quedaré aquí y vigilaré la moto. Tú intenta buscar el modo de llegar a esa torre. Vale, para variar, a mí siempre me toca... ¡Ojo! El trabajo difícil. Vale, vamos a ponernos así, a cubierto. ¡A cubierto! Eso lo he dicho yo antes. ¡Vaya! ¡Qué pena! No les ha afectado. Voy a salto pegado. Vale, el siguiente. El número 3, por favor, el número 3, pase. ¿No hay nadie? ¿No? Bueno, pues ya podemos continuar. Pero antes... un segundo. No, por aquí no puedo hacer nada. Pues nada, sigamos raudos y veloces. Munición, gracias. Tenemos ya 70 balas, ¿eh? No sé si... no, el máximo creo que son 73 o... Disparada, matar. No. Vale, no he dicho nada. No he dicho nada. Deténlo. Vamos a usar un poco la K también. ¿Sí? Es increíble que van en manga corta y no veas cómo me aguantan las balas, ¿eh? Parecen esponjas. No veas.
Vale, hay un montón de AKs ahora, así que por munición no va a ser. 76 tengo ahora, vale. Cabecita. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Te estás flipando ahí! ¡Qué mal lo he hecho! Me cuesta mucho apuntar en algunas ocasiones. Yo no sé si es porque el juego es muy antiguo y no está bien depurado el sistema de control. Ya veremos en el 2 y en el 3. Yo creo que estará mucho más pulido. Además que este juego es el más viejo de todos, evidentemente. Y yo creo que se nota bastante, ¿eh? Bueno. ¿Puedo subirme por aquí? Vale. Oh, no, 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 no. ¡Ojo! Vamos a apartarnos mejor. ¡Fuego! Cabecita. Yo que quería subir ahí arriba, pero no me van a dejar esta gente mala. Vale. Bien, no. Pensaba que le había dado en la cabeza. Me pasa muchas veces esto. Muchas, muchas veces. ¿Sabes lo que te digo? Se acabó el tener miedo. ¡Vamos a fulminarlo! Han sobrado un par de ráfagas, pero bueno. ¡Ojo! No tendrás tanta suerte esta vez. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡A cubierto! ¡Oh! Tiro en la cabeza de chorra. De pura suerte. Cabecita otra vez. Y ese, a ver si le doy. Ah, ahí estamos. Me ha costado también. Aún así voy mejorando, ¿eh? Sigo paquetillo, pero voy mejorando y bastante. Vale. Desplegaos. ¿Qué se siente? Cabecita. ¿Queda alguno más o qué? Sí, correcto. No podía ser tan fácil. Perfecto, ahora sí, ¿no? ¿Estamos tranquilos ya o no? He visto una rama y me he puesto nervioso. Seguro que no soy el único que le pasa. ¡No! ¡No! Vale, ahí está mi AK. Mi AK que no me la quite nadie, por favor. Estoy mirando si hay más munición de AK, porque me viene genial siempre, ya lo sabéis. Muy bien. Pues tenemos dos opciones. Y yo creo que evidentemente no, no tenemos dos, tenemos solo una, por aquí. Ahora tocará escalar, supongo, ¿no? Por aquí creo que no tenemos ninguna opción, ¿no? Pues no, pues tenemos que... A ver si... Podemos hacer algo por aquí. Ahora mismo no tengo ni idea, ¿eh? No, yo creo que me he metido en un sitio al que no, no tenía que haber venido. Vamos a ver por aquí, a ver. Que quizás este es el sitio bueno. Pero claro, ah. Vale. ¡No! No he saltado bien. Pero bueno, estamos aquí al lado ahora. ¿Veis qué bien? ¿Qué ha pasado ahí? Que he visto como... un geyser o algo. Ahí estamos. Vale, perfecto. Hasta luego, cocodrilo. Ese no vuelve a molestarme. ¡No! Otra vez, tío. ¿Pero por qué muere si se cae a 2 metros del agua, tío? No me fastidies. Vale. Estaba dudando, digo, a ver qué hago, qué hago, qué hago, qué hago. ¿Y ahora qué puedo hacer? Vamos a bajar un poco. Un poco más. Ahora, bien. Muy bien. A ver si puedo activar esto con precaución, que no quiero caerme otra vez. Hacia la torre. Sí, señor. Eso es estilo.
y las demás son tonterías. Toca usar la... bueno, la escopeta o lo que sea esto. Es como un trabuco, un lanzagranadas, ¿no? ¡Acaba con ellos, Elena! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Vamos, poco a poco. ¿Qué pasa? ¿Que por aquí no hay bidones? ¡Ahí estamos! Oh, ¿lo maté o no lo maté? Sí, lo maté. Lo re que te maté, vamos. Para salir de vida. Para salir con vida de esta, vamos. ¡Bumba! Me había parecido ver algo ahí arriba, pero han sido imaginaciones mías. ¡Adiós! Sigamos. No me fío un pelo de nadie ni de nada, ¿eh? Vamos bien de tiempo todavía. Vaya montón aquí de barriles, ¿no? No lo estoy viendo, pero sabía que estaba ahí porque era el único sitio en el que podía estar. Vamos bien. Ops, lo siento. Se parece un poco a la zona que hemos visto antes. Lo le di, ¿no? Vale. ¡Oh, Dios! ¿Cómo me gusta a mí el... ¡Oh, Dios! Vamos a ver. ¡Vaya! Lo guay es que este arma dispara súper deprisa y mola un montonazo. Y... Vale. Vamos, vamos. In extremis, in extremis. ¡Buah! Me he puesto cubierto de milagro, ¿eh? A ver, vamos a movernos un poco para adelante, porque si no, es que no... No le voy a dar. ¿Sabes lo que pasa? Que no puedo disparar al mismo tiempo y... y moverme. Vale. A volar, a volar. ¡Ey, ey, 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 ey! Ahí está. Vamos, estamos bien, estamos bien, estamos bien. ¡Buf! Menos mal. Vale. Vale, falta otro por ahí. Está muy bien el sonido de este juego porque gracias a los cascos sé desde qué lado me disparan. Y mola un montón eso, ¿sabéis? Bueno, he visto una puerta antes, atrás. Ahí la estáis viendo. Que imagino que tendremos que activarla. Pero antes, vamos a ver qué hay por aquí. Porque ahora mismo no sé dónde me tengo que parar. Llámame despistado, si quieres. Está cerrada. Qué raro que no lo diga, ¿no? Bidones explosivos arriba, quizás. Ah, vale. Ahí está. Uy, esa pasó cerca, ¿eh? Un poquito lento el mecanismo de abertura, ¿no? Tú ve a esa torre. Nos veremos en la oficina de aduanas. Claro, qué lista. De nuevo me toca a mí la parte difícil, ¿cómo no? Y claro, o sea, os lo iba a decir. Digo, ya veréis cómo ahora me salen un montón de tíos con ganas de matarme. ¡Detenedlo! ¡Muérete, hombre! Poco a poco, vamos a esperar un momento. Tengo que escalar y el edificio que tengo que escalar, no sé dónde está. Vale, nada, escopeta, no me interesa. Vamos a ver. Tenemos por aquí. ¿Quién me dispara? A ver si puedo saltar hasta ahí. No, no puedo. Vale, entonces solo me queda un camino posible, que es este, ¿vale? No tengo un buen ángulo de tiro desde aquí. ¿Me va a tocar nadar o qué? Oh, no, no, ¡cuidado! No. ¡Vamos a movernos! Vale. La pregunta es...
¿Tengo que nadar o qué? Sí, tengo que nadar, vale. Por un segundo tenía mis dudas, digo, ¿podré nadar bien o no? Sí, pero es que ya hemos nadado antes. A ver. Si tiro unas cuantas granaditas por ahí. Me quedé sin balas de... Vale, sí. Esto está chungo, ¿eh? Vale. Mierda. Muévete, muévete, muévete. ¡Al agua, patos! Vale. Aquí estoy bien, vale. Este es el sitio perfecto, porque hay una esquinita aquí que nos protege. Aún así, las balas me dan. Dios, pero es que no puedo mover el joystick bien. Me cuesta mucho tener precisión. ¡Al agua, patos, otra vez! Me cuesta mucho, o sea, tener precisión, no sé si me entendéis. Venga. Vamos. Queda otro. ¿Dónde estás, amigo? Vale, ahí está. Yo no sé si es que mi mando está mal. Es que la dirección es lenta, no sé lo que pasa, pero me cuesta, pero lo que no está escrito, ¿vale? No es una excusa de mal jugador. De verdad, es que no, no, no. ¿Os fijáis que tengo la sensibilidad al máximo? Intento moverlo rápido, pero aún así, como que me cuesta bastante. Y bueno, chicos, yo creo que vamos a ir pausando y dejando aquí este episodio, porque se nos pasa el tiempo. Como siempre, muchísimas gracias por verme y por contarme. Espero que hayáis disfrutado del episodio y de mi compañía. Si así ha sido, recordad que puntuando me gusta me ayudáis un montón. Un saludo y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. No os lo perdáis. Adiós. ¡Oh!